Mira, chatis, lo difícil que está abrir esta madre. Aquí tiene un compartimento. Vamos a volver a virarlo. Quito este cable. Estos tres tornillos que ves aquí, van aquí. No se mira muy bien por la luz. Déjalo reviro. Llevo uno aquí, otro aquí y otro acá. Lo puedes quitar con la mano. Y una vez que está ahí, lo puedes en la esquinita de aquí levantar. A ver que ves esta mugre. La palanca está nueva. Necesito cambiar el pinche receptor culero. Los botones también. Ahí dice que son sangua. Si te fijas, esta madre, la tapa, es de metal. Esta también es de metal. Toda la placa de arriba es metal. El igual la base de aquí en la bisagra. Y la base de abajo es metal. Toda la base. Ahora trae una basecita para botones extras. La base del costado también es metal. Prácticamente lo único que es plástico en esa cosa es el cover este de aquí al lado. Es plástico nomás, lo blanco. Y esta parte de aquí que cubre es plástico. Pero todo lo demás, esto de aquí, todo esto de aquí y esto de aquí, la tapa de arriba, todo es metal, nada más el cover de aquí, lógico que no es de metal, pero como ves, todo es de metal. La modificación que trae este, prácticamente tiene un kiri y esa madre aquí, esta placa de aquí es la modificación que tiene. Prácticamente esto hace que funcione con el Play 3. Esto, la cajita esta era la parte original. Ya con esta, la modificación de los cables, ya con eso puedes funcionar con el Play 3. ¿Cómo la ves? La mugre esta. Pesa como 6 kilos, así que... ahí vas a hacer brazos. Ya luego un poquito más de modificación. Y ahí está. Ya voy a apagar esa madre porque le está acabando la pila.